Okay, ya, entonces. Let's start Yeah, es como tú. Oh man, ¿qué va a pasar con él? Oh man, esto hace un buen job de calar el background incluso cuando me muevo. Sí, okay. I would have expected it to mess up. Es que estoy trayendo mis papers and coffee time, and it's like some drink o algo. So, yeah. I'm not saying you're wasting more special time. Ya estoy todo. Hizo un buen job al calar las backgrounds. All right. So. No sabía de qué quería. Tú mandaste un video de este de reality. No sé qué quieres tocar. ¿Cómo comenzamos por ahí? No puedo comenzar ranting about otro video de why, por qué usan amusement parks como cosas de terror. Tengo que bajar Pinocchio y volverlo a ver. Because they were doing the analysis de Pinocchio y cómo van a este amusement park cuando se hacen burros y todo. Y están destruyendo como casonas y arte clásico and bringing it down to their level because they didn't want to... lo que sea, una cosa así. Lo explicó mejor. Y entonces tenía que ver. Pero ahí hablaba de por qué siempre usan amusement parks para horror, ¿no? Entonces, bueno, puedes usar cualquier otra cosa, pero there is a certain darkness to amusement parks que we all get. And that's why it's easy to build from them. Entonces, dicen, oh, what? Y te pones a pensar, yeah, tal vez en cosas tipo Disney, it is so well worked, ¿no? Que ya medio que te lo esconde mejor. Pero los cheaper ones, you can see more easily the darkness, ¿no? Los que van por Moyobamba. Entonces te dicen... Hasta la melodía. Hasta la música. Exactly, pero ¿por qué? Pero no, pero entonces está el coso como que you're wasting your time, you're spending your time, y hay un vivo que está vendiéndote, ¿no? Que te está cobrando. That's basically the dark concept behind it, ¿no? Hay alguien ahí que se está aprovechando, por decir aprovechando, pero te está intentando. Entonces, people va a perder su día. Entonces hay un certain entre sadness también a eso, ¿no? De wasting your life. Y es, ¿por qué vas ahí? Porque, o sea, pero al final es lo mismo que drugs and Facebook and Instagram y todas las cosas que nos tienen, ¿no? Me quedé pensando, interesting. Bueno, y... pero al mismo, bueno, no sé. Yo creo que no sé si te acuerdas que te mandé este audio de... O sea, yo creo que todos tenemos este pedacito de que quiere salir adelante, que quiere hacer lo mejor de sí, quiere organizar su vida, quiere ser assertive, ¿no? O sea, estar en control de sus decisiones. O sea, no es un stereotypical life, ¿no? Que te sienten así de corbata y tu carrazo, pero quieres sentirte que estás haciendo algo bueno, estás trabajando por algo y realmente importa, ¿no? Entonces, lo que sientes es que a veces eso se nos ha quitado. Hemos perdido esa habilidad de sentir que tú, Tommy, que lo que hacemos importa. Aquí. Entonces, como que... Es que hacemos cosas que no... Pero por eso, y entonces ahí entra la necesidad del amusement park. Ahí entra la necesidad de este... Sí, sí. Es como una necesidad. Estás tan no sé qué, que para no... necesitas una distracción. Para no... No... No tiene el fin. Ajá. Entre que, yeah, to not get overwhelmed por lo que no puedes hacer o por lo que no estás haciendo o por tus frustraciones, yeah, se necesita eso. Y el otro es como alguien que te lo está vendiendo sabiendo que no es la solución, ¿no?
Pero ahí es el tema, ¿no? O sea, creo que lo que le da ese darkness, el darkness es el hecho de que la persona lo está buscando con ese fin. Pero si lo está, imagínate una situación ideal, ¿no? Donde la persona sí está haciendo todo lo que tiene que hacer y tiene en este momento esa necesidad de ocio, ¿no? Entonces, como que ahí no hay darkness. Es más, probablemente habría alguien dispuesto a crear situaciones, y ya sea la montaña rusa y todo, y creo que te apuesto que así es como surgió, pero hay alguien que su propio deseo y lo que le hace sentir útil es hacer esto para los demás, ¿no? Es como que experimenta algo nuevo, pero el hecho de que nosotros, ¿no? Es like, we look for it, por esta razón, hace que también este otro lado, o sea, la contracara de esta misma moneda, es la que también te va a cobrar por eso. No es like, el hecho de que tú estás enslaved sin encontrar un purpose hace que aparezca el operador, el no sé. Se mueve. Entonces, sí. Y bueno, tal vez ahora sí, llevándolo al tema que teníamos en mente, a ver si conversamos sobre este tema en la realidad. The reality is a lie. Ya, bueno. Es como que, es que sí, yo creo que, mira, no nos han enseñado realmente dónde es que nuestra vida realmente puede hacer un cambio. O sea, hemos dicho, ¿dónde es que realmente encuentro propósito? ¿Dónde está la realidad? ¿No? Y bueno, ahí es donde nos quedamos, buscando esa realidad y todo lo demás. No sé. No sé si, bueno, sí. Es que no sabía si estabas hablando algo o estabas, estabas proponiendo el tema para hablar. O sea, no sabía si es que... Sí, pero pensé que ya comenzó el... O sea, que estabas compartiendo algo y estaba esperando. No, no, vale. I have to start promoting my t-shirts. Una persona tiene que empezar a buscar esa realidad alternativa. Esos otros sueños, ilusiones y como que drugs, distracciones, porque no encuentra la verdad, ¿no? Y entonces llegamos a esta pregunta, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Y cómo podríamos descubrirla? A ver, di algo al respecto. Bueno, yeah, we have to break los límites. No voy a robar lo que el otro man decía de justo hablaba si es que estábamos en una simulación, ¿no? Es como just lanzando cualquier tontería, decir cualquier tontería. No hay ninguna prueba de que estamos en una simulación, no hay ninguna prueba de que no estamos en una simulación, ¿vale? Entonces, pero el hecho de que podemos hacer virtual reality, ¿no? Crappily, pero lo que hacemos, ¿no? Y desde los primeros video games, ¿no? Ahora ya podemos meternos un poco y esos son dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Pero it's the first thing we're doing, so why not think, ¿no? Que es una posibilidad de que también, si podemos hacer un nodo para abajo, de que estamos un nodo para abajo de una otra realidad, ¿no? En lo que hablábamos, el piso 3, en lo que sea. Oh, man. Ah, dijiste algo que me hiciste acordar de algo que hablé con mi mamá, pero se me olvidó en medio camino. Es que this is a repeat talk que tuvimos nosotros, por eso no lo quería llevar. Pero ya, yeah, pero como dijiste, hablaste de realidad, entonces no recuerdo. Y entonces, what you have to do is test the limits. If this was a simulation, you have to test the limits y ver cuándo, where does it break down, ¿no? Mm-hmm. Eso es lo que se me ocurriría, ¿no? Pero... ¿Y dónde que el reality breakdown? No sé, pero por eso es que están, people are like trying to expand, o sea, ver el, oh, there it breaks down.
ver el si tratan de investigate space, ¿no? A ver si es que ahí llegan a los límites, ¿no? Pero space parece que sigue creciendo, entonces, y tratan de go inside, y ahí todos los ya, o sea, que, digamos, las leyes empiezan a cambiar. Micha, trépate bien, no te trepes a media. Es que es un gato sonso. Voy a reset el world. Virtual background, none. Ya, yeah, pero trépate bien, Sosa. Solo voy a poner el virtual background. Bueno, mira, tengo que ir ya de frente con lo que, con mi convicción. Ajá. Es como que, mira, let's cut the crap y vamos de frente. Esta idea de que todo el mundo ya entendió, ya captó que la realidad, según la vemos, no es. ¿No? Y también por eso te decía, por eso es que incluso las personas ya también hasta no saben qué hacer. Trabajan, no saben qué hacer porque se dan cuenta y sienten así dentro de ellos que no es. Entonces, la cosa es cómo descubres algo que sí es. Y aquí es donde la gente empíricamente empieza a decirte que la vas descubriendo cuando vas saliendo de ti. O sea, ya, va, de mí. No se puede hacer eso contigo. Ya, sorry. Bueno, no, te digo, ¿no? O sea, es cuando empiezas a querer salir cada vez más de donde tú estás. La gente nos dice que, bueno, tanto en psicología, en neurología y un montón de ciencias, nos están diciendo que nosotros no vemos la realidad tal cual. Y más bien solamente hemos aprendido a interpretarla de acuerdo a una suerte de instinto, una suerte de deseo. Eso es cierto. Entonces, claro que es cierto, si lo he dicho yo. Dude, it's all just electrical shit in here, no? Okay. And we try to build it and make sense. Yeah, but entonces, how do you make sense? How do we get the ultimate sense? Yeah, con más senses. Ah, that's right. O sea, porque what we do is comparamos, ¿no? Lo que vemos o sentimos, percibimos con nuestros senses y tiene que ver alguna relación, ¿no? Entonces, ves algo, ok, lo escuchas, ok, bueno, debe haber orden, el man habla, hay un orden, ¿no? Si escucho algo, puede ser, no sé qué, ya luego lo veo, it's more real, si lo tocas, oh, it's even more real, ¿no? If you try it, maybe it's even more real. Si lo hueles, no, but it has to be junto, porque puede, si escuchas algo pero ves otra cosa, es como, bueno, o encaja o no encaja, ¿no? Y es de lo que has aprendido, de que ese sonido va con esto o no va, pero aún, no sé, tendrías que, y después tendrías que comparar de lo que tú ves y otro ve, si son lo mismo, ¿no? Porque si no, entonces no es lo mismo. Bueno. Entonces, es like you're crazy or they're crazy. Todos estamos crazy. Solo que todos tenemos diferentes puntos de craziness. Bueno, pero... ¿Qué pasó? No, estoy pensando, es como que... This is not going how we wanted. We can dump it. We can like we can trash it afterwards, pero let's finish the hour. Lo que decía era si tú tienes más puntos de vista, vas a tener una visión cada vez más clara. Ahora, toda la gente no ve lo mismo. Un grupo de personas ve un tipo de cosas, otro grupo de personas ve otro tipo de cosas. Hay cosas que uno mismo dentro de la misma sociedad, el mismo grupo, no va a ver hasta que de pronto haya las ganas o la educación para verlo.
Pero entonces la pregunta es cuál es el total, ¿no? Y eso lleva al punto este, ¿no? El total lo empezamos a descubrir cuando empezamos a sumar estas partes. Es como los ejemplos que están dando ahí por los medios en internet, ¿no? Que tienes un número 6 o un número 9 y depende de dónde lo ves, o lo más me gustó fue este barrilito. Tienes como un barrilito, no sé, ¿sí? Suena un barrilito y tienes la luz que le pega por dos lados. Entonces, por este lado la sombra sale como un rectángulo y por este lado la sombra sale como un círculo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo la sombra? Entonces, tienes un grupo de personas que va a decir, ah, estamos viendo un círculo, y el otro grupo de personas está diciendo, estamos viendo un cuadrado, bueno, un rectángulo. Y la realidad no está ni aquí ni allá, sino está en esa unión de esos diferentes puntos de vista. Uh-huh. Entonces, como que esto ya también lo sabemos, son cosas que también hemos intuido, pero por alguna razón no podemos llevarnos a una estructura en la que empecemos a tomar esto en cuenta en nuestro día a día. Y por lo tanto, siempre estamos volviendo a lo que yo quiero y cómo tienen que ser las cosas según mi parecer, o cómo fui criado, o cómo fui, qué sé yo, también cualquier cosa, ¿no? Y entonces ahí nos terminamos quedando en una estructura que no solamente no nos va a permitir ver la realidad, sino también nos empieza a aburrir, nos empieza a hastiar, y después nos lleva pues a estos pleasure islands y a todo tipo de necesidades de ¿cómo se dice? Calmar, to tranquilize, tranquilizantes, anestesia, anestésicos, opiáceos, lo que sea, algo que calme esta ansiedad de que tú sabes de que no estás haciendo lo que deberías, porque como, sí, por eso pues, o sea, sabes esto. Ajá. La comparación es con uno mismo. You know when el shame o el regret o la comparación es con uno mismo, ¿no? Sí, es porque al final estás enfrentándote a ti mismo. Es como el donde deberías estar, donde podrías estar, estás siempre ahí presente, como que flotando encima tuyo. Y por otro lado tienes estos deseos todos basic, just like, déjame ser, ¿no? El lado más animal nuestro, que de verdad, pues quisiera ser como un gato, ¿no? Duermo, pero no somos animales, o sea, ese es el lado. Pero tampoco, o sea, porque tú dices quisiera ser como eso, pero cuando eres como eso, exacto, no tiene sentido la existencia. Entonces es como, es que ya hay un deseo de algo más, ¿entiendes? No, ya estamos por encimita del gato, ¿no? Estamos ya con algo de que queremos de verdad algo que importe. Eso de que de verdad quiero algo que sea más allá de simplemente echarme para atrás, disfrutar sin hacer nada, es como que lo que nos... creo que eso es lo que nos hace humanos, ¿no? El hecho que tú dices... Tiene que haber algo más. Lo siento, ¿no? O sea, no te quedas satisfecho, no te quedas quieto. Puedes quedarte 20 años, 40 años, toda una vida, pero tarde o temprano, a los 60, vas a encontrarte, vas a terminar en el consultorio del psicólogo con tus palpitaciones y con todas tus migrañas y qué sé yo, porque dices algo no cuadra, ¿no? Y no sabes qué es. Y son tus ataques de pánico por tu tremenda ansiedad, porque estás viviendo una vida que tú misma sabes es una mentira, ¿no? O sea, por más que esté tu vida a tu alucinación completa, llegas al punto en el que te das cuenta que es una mentira, porque no está involucrando a todo el resto de partes. Entonces, tiene tu sensibilidad hacia eso, es que vas a llegar más rápido o más lento a ese crisis de... A esa... Ajá. Micha, por favor. Sales de mi cuarto. Yes, exactamente. Sí, bueno, entonces es como que lo que tenemos que hacer es constantemente, remember, ¿no? Y llevar, tener algún tipo de sistema que nos haga recordar.
que dónde vamos a encontrar constantemente esa nueva realidad. Nueva, no porque estás cambiando una por la otra, sino es que estás añadiendo, y al añadir esa siguiente parte, es como que es un cambio en todo, en todo el sistema, ¿no? Y por eso es que también es necesaria esa sensación de, como que de finalización, de muerte, de acá terminó esto. Y de aquí es que se añade esa nueva perspectiva y comienza otro sistema. Ahora, todos los sistemas se van a construir, todas las realidades se construyen en base a la realidad anterior, pero para que se pueda construir, no es que simplemente mantienes esta y añades acá, sino tienes que todo, pierdes todo, añades y construyes. Y eso es lo que le permite crecer una vez más, a una percepción cada vez más grande, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer como que happy at the end. Porque es like, we are in the process of revealing each time a new reality. O sea, es como que, a ver, lo que tal vez puede angustiar también, puede molestar también, es esa destrucción o deconstrucción de tu realidad actual, ¿no? Pero eso yo lo siento como simplemente un entrenamiento. Simplemente aprende a soltarlo, aprende a darte cuenta que estamos en un proceso de aprendizaje continuo y ya. La siguiente vez que esto ocurre es como que más rápido, la siguiente vez más fácil, la siguiente vez más fácil y ya. Es que no quiero estar ranting, ¿no? Yo tengo poder... Yeah. No, no. Claro, yo también tengo que debatir algo. No. Like, religiously, this is compared to the Exodus from Egypt, ¿no? Estamos en Egipto, estamos totalmente aquí en esta realidad que nos ha puesto el faraón y por eso está escrito, ¿no? Que los hechiceros pusieron todos estos hechizos sobre las puertas y nadie podía escapar. Y no es que no podían, sino simplemente es como que no encontraban la salida. Estaban ahí trabajando y construyendo pirámides y también está escrito que ellos construían y el día siguiente quedaban en nada. Es exactamente el estado del sentimiento. Personas que están en esta crisis ahorita. Es como que... Ya me acordé que hablábamos la otra vez. Exacto. Esto de que no hacemos nada. Veníamos conversando con Andrés, un amigo del trabajo. Alguna noticia de algún ingeniero, de algo. Alguna, no me acuerdo. Algo habíamos visto y estábamos como, wow, qué cuánta inteligencia. Lo que usaban con Machine Learning para aprender nosotros y todo esto. Oh, wow. Y después él dice, oye, Landito, ¿te das cuenta? Toda esta genialidad, ¿no? Solo, bueno, no dijo genialidad, pero algo así, ¿no? Oh, dice, para vendernos más cosas, ¿no? Like, oh, todos estos ingenieros, los más capos, están ahí aprendiendo cómo hacer pruebas, ¿no? Cómo hacer experimentos con nosotros y qué nos gusta, qué no nos gusta. O sea, tienen una super capacidad y están ahí aprendiendo nosotros en todas las dimensiones y haciendo modelos de nuestro behavior, ¿no? Para vendernos más cosas, ¿no? Él dijo, antes, yeah, we would be looking, ¿no? Tratando de ir a la luna o los científicos tratando de curar alguna enfermedad, qué sé yo. Y no es que ahora no, seguro que todavía hay, pero that's not news, ¿no? O sea, el news es todo el mundo quiere alguna red social o algún nuevo startup y quién está ganando más plata y quién va más en los, ¿no? ¿Cuál startup está más valorizado? ¿Se fue tu audio? Sí, perdón. ¿Te imaginas ahí las personas que han creado este juego de dinero? Están como que super happy porque les hemos creído el cuentazo, ¿no? And it's like, we are selling our humanity for a little bit more pleasure in this illusion. O sea, por eso te digo, man, ¿se acuerdan que tienen esto de los highly creative people? ¿Y por qué están ahí como que necesitan algo que los detenga? Porque highly creative people son muy inteligentes y se dan cuenta, o sea, desde temprano, se dan cuenta esta realidad, mira, y entonces, ¿a dónde puedo llegar con esto? Y se dan cuenta que básicamente construyen realidades, igual que estas personas que hicieron el monopolio, ¿no? E igual que estas personas que están ahorita con las redes sociales y todo, son como que crean realidades, son muy creativas, muy inteligentes,
Pero también, al mismo tiempo, antes de despegarse hacia esa cima, es como que hay una noción, siento yo, que hay una noción que le dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y si no llegan a un tipo de justificación, de verdad, ¿para qué? O sea, es que también te das cuenta, es una tontería. Estamos, ya todo el mundo me da su plata. Y... Ajá. Es que no sé cuál ojo es el derecho y quiero que estén iguales. No, no, no. Yeah, I get it. Y, pero ese para, bueno, ese para qué es dos cosas. Porque uno, we pick para qué. O we can pick. Pero la cosa que cuando piqueamos el para qué hacemos las cosas, ¿no? Basically es nos ponemos responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos una responsabilidad, oh, then it has some meaning. Oh, sí, cuando es una responsabilidad, no una, o sea, no digo una responsabilidad como que en el trabajo tengo que presentar tal reporte, ¿no? O tal informe. Oh, tienes una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad. Y sí te da algún tipo de meaning porque, serviste algo a la empresa. Pero cuando ya cuestionas el valor de la empresa, cuando cuestionas toda esa carrera, no suma nada, ¿no? Entonces, y empiezas a como responsabilidad tipo... Ah, el gato depende de ti. Bueno, vas a como un live, ¿no? Y después decía, familia, o qué sé yo. Ahí empiezas a ver algún tipo de meaning. Pero es como un trade-off, ¿no? Tú ganas más meaning, pero también tienes que hacer más trabajo para tener más meaning. Entonces, como, no, porque dice, quiero la vida del gato, no hacer nada. Pero también te vuelves como meaningless, ¿no? No, está en la... Pero ya, entonces, eso. Y cuando hablábamos de eso de todo para vender y eso, me acordé, el man este que está queriendo ver si estamos en una simulación o no, algo Holtz, el ingeniero que trabaja, él hablaba, ¿no? Cuando entró a trabajar a Facebook, como ingeniero, le dan, ¿ves? Tiene un número gigante y le muestran. That's the number of, no sé si minutes or hours, algo así, that the world is on Facebook, ¿no? Your job is to make the number go up. You have to devise it to capture more people, to no sé qué, todo lo demás. But that basically, entonces, a él también como, this is pointless, ¿no? Salió, pero, bueno, not pointless porque te da power or money or... No, pero. Lo que sea, pero. Te fijas la idea y te das cuenta que es bullshit, ¿no? O sea, figuring out that at the end you have bullshit is always like a. Un factor de. ¿Cómo se llama que te detiene? Detrimente. ¿Sí? Detrimente. Ya. Yeah. Eso. Ya. Deterrent, no. Y no te va a permitir realmente perseguir eso, perseguir lo que quieres. Pero ¿qué si no? ¿Qué si podrías ponerte un objetivo que realmente, realmente le dé significado a la existencia? ¿No? Por eso es que creo que si es que ellos sentirían que están haciéndolo no por dinero, pero lo están haciendo por la humanidad, sería diferente. Bueno, seguro muchos piensan eso y por eso están. Y es hasta que te... Ajá. Están siempre como que, es como que ponen a la humanidad aquí encima, ¿no? Es como que se tapan los ojos con, I'm doing it for the good of mankind, pero detrás ya hay esa otra motivación del que está, o sea, del que está detrás, ¿no? O sea, es como que esta gente se desarrolla queriendo hacer un bien, queriendo ayudar, y es como que, wow, that works. Ok, ven para acá, vas a trabajar para nosotros. ¿No? Ajá. Lo mismo que es bueno puede utilizarse para mal. Tenemos todas estas herramientas de marketing y lo que sea. Imagínate si las usáramos para ayudar a la gente a ser más dadivosa, para la gente que sea más consciente, para que la gente... ¿Entiendes? Tú, viviríamos en otro mundo, pero that doesn't sell. Entonces, como que, what's the point? Pero por eso... Ese propósito... Un grupo de personas que se mantiene con ese propósito y realmente trabaja para ese propósito, entonces le estás dando a esa persona razón
le estás, la razón de vivir, le estás dando a esa persona fuerza, le estás dando a esa persona confianza, le estás dando, y eso le da todo lo demás. Y ahí también, o sea, todo, o sea, ese dark side de las cosas desaparece, porque es como que el Facebook también podría ser para bien. El dark side de Facebook, o sea, dark side es simplemente nosotros. Es like, no es... No, claro, cómo lo usamos es lo que le hace sí, dark sí. O no dark. No, no tiene que... Ese no es intrínseco. Uno u otro, exactly. Yeah, that's why. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese propósito, why we want things, qué es lo que nos motiva, y ahí también volvemos a lo mismo, o sea, para poder trabajar para otros, para el bien común, para estar, o sea, poder crear responsabilidad, tienes que salir de ti, tienes que continuamente reestructurarte en base a tu entorno. Y eso va cambiando. Mira, me hace pensar en estas clases de psicología infantil que enseñan que el niño nace y el niño en ese momento es como que se siente uno con absolutamente todo, ¿no? Todo es él. Y de ahí empieza, sus primeros cambios son empezar a darse cuenta que la mamá no es él. La mamá de pronto es algo distinto a él. Y después empieza a darse cuenta que las percepciones de los demás también son distintas. Un niño de 3 años, si es que él, por ejemplo, a un niño de 3 años le muestras una carta y dice 3 de corazones, él piensa que tú también sabes. Él no sabe que tú tienes una mente aparte. Él piensa que tú, por eso es que a los 3 años... Porque él piensa que tú lo viste antes. No, no necesariamente. Él piensa que tú... sabes lo que él sabe. El concepto de mentira, no hay el concepto de mentira todavía a esa edad. Bueno, les puedes haber adelantado, les puedes entrenar y que entiendan eso rápido, pero naturalmente a esa edad todavía no hay. Ellos están, su realidad es la realidad de todos. Si yo vi que en esta cajita hay tal cosa, entonces... Todos vieron, todos saben. Y entonces, también por eso es que tienen esos problemas, y por eso se llaman los 2 o 3 terribles, porque están justamente en su primera etapa de crisis, donde se dan cuenta que el mundo no entiende las cosas igual a ellos. Ellos son un ente separado del mundo y tienen que darse cuenta también que los sentimientos, las percepciones son distintas, ¿no? Y eso es su primer gran shock. Shock. ¿No? Y en base a eso tienen que reestructurar todo, ¿no? Ahora... mientras más mimado el niño, más grande su shock, lo que usualmente hace que los padres y sus cuidadores quieran, ay no, pobrecito, ha sufrido tanto, hay que darle todo lo que quiere de aquí en adelante. Entonces, y pueden crear el mundo artificial hasta que el niño tiene, ¿qué? 12 o 13 años, y si es que hasta ese entonces no le ha dado otros shocks similares, se fregó. Porque de ahí en adelante, el niño es un pequeño monstruo, porque utiliza su inteligencia para simplemente perpetuar su realidad falsa, chiquita, minúscula, y va a buscar a personas que simplemente le vayan a dar la razón y que vayan a mantener esa burbuja, ¿no? Sin embargo, un niño que ha sido desde chiquito, mira, 2 años, y hay maneras bonitas de ir explicando eso, ¿no? Que tu realidad es distinta, ¿no? Y ha sido constantemente moldeado, remoldeado, y constantemente ha tenido que reconstruir su realidad, volver a construir en base a más personas. Oh, de pronto aparece un abuelo. Oh, entonces tenemos que reconstruir todo y ahora tomar en cuenta también al abuelo. Y pero teníamos noches de películas tal día, pero ahora no tengo la noche de películas. Ahora tengo una noche de juegos con una familia. Entonces, el niño que ha estado pasando por todo ese tipo de situaciones, es como que la realidad está a su disposición. Porque él es... ¿Y cómo haces con el niño que ya, digamos, is screwed already? ¿Cómo se arregla? Porque a veces pienso que ya, tal vez pasamos bien algunas de esas etapas, pero personalmente yo pasé mal algunas de las otras, algunas otras etapas, ¿no? Now, how do you fix it once it's pasado? O sea, once it's too late. O sea, is it ever, yeah, it's too late y ya... No,
creo que hay así como que too late. O sea, no creo que hay too late, pero cada vez es peor el... Claro, lo haces más difícil cuando lo haces personal, pero digamos, pensando en un chibolo X, simplemente su mundo va a tener que caerse en pedazos, porque es el proceso, o sea, es el proceso. Lo que se puede hacer es darle estas herramientas, hacerle recordar, ¿no? Mira, tu realidad no es la realidad, tu realidad es simplemente lo que tú has, con lo que has crecido, más tus deseos innatos, lo que te gusta. Si tú tienes más gustos para estas cosas, más vas a buscar estas cosas. Si tienes más deseos para el otro, ¿no? Y más tu escala y tu entorno. O sea, tu entorno, más lo que ha venido así directamente tus padres, tus genes, y más tus deseos y lo que sea, esto hace que tú veas la realidad de una cierta manera. Entonces, una persona que entiende esto ya está en buen paso. Ahora tiene que decirle a la persona, hay que decirle a esa persona que esta realidad va a ir cambiando constantemente. Entonces, que no se asuste. ¿Y cómo se va a sentir esto? Pues se va a sentir como un proceso, un terremoto, literalmente. Si la persona puede imaginarse cómo es estar en una casa en un terremoto, pues ese miedo, todo lo demás, ya muy bien. Eso es lo que vas a sentir. Ahora, no tengas miedo, guarda la calma, sigue avanzando. Sigue incorporando esto, sigue incorporando estos puntos de vista. Constantemente tienes que estar dispuesto a decir, vamos a aprender más, quiero aprender más, ¿no? Entonces, si se hace eso, o sea, lo vas preparando, porque el proceso, la crisis en sí va a llegar, no hay otra forma. Ahora, la crisis se vuelve más suave y más fácil cuando ya tiene esto, ¿no? Ya no hay sufrimiento, habrá dolor, pero ya no hay sufrimiento. Sufrimiento es cuando de pronto caes en un pobrecito yo. Dude, es un peligro eso. Eso nos podría llevar al siguiente rant. La cultura de la victimización y de los derechos. Todo es derecho, derecho, derecho. ¿Leíste sobre el abuelito? ¿El bisabuelo? Algo, lo que estaba en la foto, sí. No me acuerdo qué foto, pero el bisabuelo justamente dio una charla de eso. Así, hablando, todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de deberes. De verdad, es like, holy cow, man. It's in our blood, qué honor. Pero es como que, cuando los recuerdas es que de eso se trata. No puedes seguir simplemente queriendo perpetuar lo que tú crees, lo que tú sabes, lo que así, sino es como que lo que sí vale la pena perpetuar es que estamos aprendiendo. Lo que sí vale la pena perpetuar es que tienes que incorporar otros puntos de vista, tienes que hacerlo. Y lo que sí vale la pena perpetuar es que no hay víctimas en este sistema. O sea, en la realidad no hay víctimas. Si quieres hablar de la víctima, busca a la víctima primigenia. ¿Quién fue la primera persona que le rompió la cara, le rompió la madre a alguien? Mucho por arriba de nuestra generación, porque de ahí en adelante lo único que estamos llevando es yo, y cómo es que yo voy a transmitir mi realidad. Y mientras mejor quiero tener o quiero tener una imagen más clara de lo que es la realidad, más tengo que estar dispuesto a soltar de mí y a asumir una nueva posición, una nueva perspectiva. Y eso va con es contrario a todos estos movimientos que están de moda, que es, no, acéptame tal como soy, no, es que yo he sufrido, no, hazme favores porque yo soy especial. No, sí, eres especial, eres único, ¿no? Pero eso, si quieres realmente hacerlo florecer, tienes que integrarlo a un sistema. Y eso es lo que está faltando, no hay integración, simplemente es como un montón, es un conjunto de personas que quieren perpetuar su existencia tal cual es y no están buscando constantemente renovarla o ampliarla. Y eso es un peligro. En fin, pero ya eso es el otro lugar. Bueno. Ya. Bueno, yo me quedé solo, ya pasó la hora, igual va a ser otro lado. Pero me quedé pensando porque ahí te acuerdas de los 6 pilares o los pilares estos and if you're not depressed, esa cosa. Uh-huh. Yeah. Pero cómo, o sea, cómo, how you fix it? You just have to fix it wherever you are, ¿o no? Pero eso también dice cómo fix it.
Sí, dice, es como que you just take one and you start building from there. Te toca, por eso digo, no hay otra, no hay una solución mágica, te toca en donde estás. Donde sea. Y mientras más atrasado, más lo dejes, va a ser peor, nada más. Sí. Sucks. Okay. More drugs. Sí. Pero bueno. Bueno, traté de dibujar, pero no. No veo nada. Salió crap. Voy a apagar el... Virtual background. Channel. ¡Ey! ¿Eres tú? Ah. Yeah, I lost my skill.